Hi, Beatriz. Hi, teacher. How are you today? I'm fine. Thank you. You are blessed, right? Blessed. Eres bendecida, blessed. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ah? Porque sí, you, ¿Por qué? all of us, we're blessed. You know, we are healthy. We can smile. We have a house. We have family. We have food. So we are blessed. Eso sí. Eso sí. Bueno. Okay. And how have you been? How have you been? So. So what happened? Tell me what happened. Why so? Are you sick? No. Are you sad? Are you sad? Are you Excited. excited? Exciting. Yeah. Excited is like, oh, I'm excited. I'm excited. No, cansada. Oh, exhausted. Exhausted. I'm tired. Tired or exhausted. Very good. Excellent. Very good, excellent. So I'm gonna try to be not too bored, okay? Voy a tratar de no ser tan aburrido, all right? I'm gonna try. Voy a probar, okay? All right. Sánchez, Jessly, how are you? My goodness, look at that beautiful hair that you have. It's very long, huh? You went to the beauty salon Yes. today? You went to the beauty salon today? You went No to entendí. the beauty salon today? Beauty salon is the No. no, okay, but it looks beautiful. No. Very long, very shiny. Thank you, Okay. teacher. Excellent. You are welcome. And Lisette, how are you? My God, look at those colors. That's a Hello. navy blue, huh? That's a beautiful color. Thank you. I You really what? like this shirt. I love blue color too. Very good. Yes, I Excellent. know. It's nice to see you. And Crisia Melara, look at you. My goodness. That is a black, Hi. very elegant color on you. Makes you look lighter. Thank you, teacher. You're welcome. And how have you been? Yes. I have been studying. Oh, studying. Oh my goodness. What have you been studying? In the university class. Oh, the university. Oh, okay. You Clases de went la to, universidad. okay, I see. You have been, okay, very good. Excellent. Very good. All right. And Torres, my friend, how are you today, sir? Hey, hello, hello. I'm fine. You are fine. I'm And well. how Yes. the how's your day has been? It's been well. I have been the same study. Same, Study. studying, okay. Studying, studying. Yes, Studying, yes. very good, excellent. Studying. Very good, all right. Selena, como la flor, con tanto amor. Yes. Okay, Selena, how are you? I'm fine, Excellent. So that's a teacher. beautiful, color on you too. You know, people white like us. Yeah, right. La gente blanca como nosotros, ¿verdad? Se ven bien azul. Por eso dije, people white like us, sí, pero nadie se puso a reír, tengo que decir en español. Ok, excelente. Ok, very good. Today is another excited day. Remember que ayer vimos tres, bueno, vimos dos, solamente dos palabras. Y nos estuvimos toda una hora. Imagínense si hubieran visto las tres palabras, no hubiéramos estado más tiempo. Y ustedes posiblemente me han dicho, teacher, ahí apaga la computadora cuando se vaya. Yo ya me voy. Me hubiera quedado yo solo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver la otra palabra que se nos quedó. ¿Cuál es, Beatriz, la palabra que se nos quedó?
que I don't remember? Actually. Yes. Hoy vamos a ver la pronunciation de ella y we're gonna break down the word por syllables, que eso nunca lo hemos hecho, pero hoy lo vamos a hacer, vamos a practicar la primera vez para ver la diferencia entre syllables y después cómo en realidad se dice para sound natural, ¿ya? Yeah? Lo vamos a ver ahora. ¿Y cuáles son las dos palabras que vimos ayer? Torres. Eran yet. Yes. Uh-huh. La otra era already. Already, yes. Y dijimos, Lizeth, que, thank you, Torres. Y dijimos, Lizeth, que yet quería decir. Cuando aún no ha ocurrido una acción. Algo que esperamos que suceda. ¿Bien? Que suceda. Yes. Por ejemplo, usted dice, I am not married yet. ¿Sí? ¿Puede decir eso? No ha sucedido, ¿verdad? I am not married yet. No. Yes. Ok, very good. Entonces, algo que suceda, ¿verdad? Y la otra, Crisia, dice Crisia, ¿cuál es la otra palabra que vimos ayer? Already, yes. Y usted va a decir, I am already engaged, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Ya está comprometida? No, not yet. Not yet. Oh, no es usted. Beatriz, ¿usted cómo va a decir? I am already engaged. Engaged, yes. Engaged is comprometida. No, I am married now. Okay. Oh, my goodness. Oh, todavía más, eso ya pasó. Eso ya se pasó, ok. Entonces, yeah. Porque already, ¿qué es? ¿Qué es la palabra already, Natalie? Significa ya, o sea, en traducción en español es ya. Algo que ha ocurrido. Entonces, algo que ya ha ocurrido. Por eso es que Beatriz me dice, I'm already married, teacher. What's wrong with you? ¿Qué pasa contigo, teacher? I'm already married. Ya estoy casada. Yeah. Este teacher dice que engaged. ¿Quién está engaged ahorita? Solo yo, conmigo mismo. ¿Quién está engaged? ¿Torres? Torres le hacen los ojos así. No, not yet. Not yet. Okay. Not ¿Selena? Yet. Are you engaged? No, not yet. Yeah, not yet. Okay, very good. Carmina, hello, Carmina. Carmina, hello, how are you? No le escucho. Hello. Are you married yet? Ya todavía or already married. ¿No estás casada todavía o ya estás casada? Sí. ¿Sí qué? Sí, estoy casada. I am. Already. Married. Already. La palabra que vimos ayer, ¿se acuerda? Already. Esa es la que estamos practicando. Already y yet. I am already yet. No, I am already married. Married. Yes. ¿Eh? Ok. Dígalo. I am already. Y su esposo la va a ver aquí en él. Así que va a estar bien contento. Diga. I am already married. Married. Very good. Excellent. Okay. Entonces, esas son las dos palabras que vimos ayer, ¿verdad? Una es que algo que estamos esperando que pase y otra es que ya pasó, ya sucedió. Entonces, yet
es algo que estamos esperando, que no ha pasado todavía, y already es algo que ya pasó. Y la otra palabra que teníamos, que hubo una pregunta y nomás lo vimos por así a largos rasgos, porque es hay mucha información de esa pregunta, que fue... Teacher. ¿Cuál fue? Yes, ma'am. Ayer no estuve viendo el video de ayer. ¿Ah, sí? Oh, my goodness. ¿Y qué le pareció el video? ¿Bien? Aburrido. Sí, estuve intentando verlo varias veces porque mi abuela está enferma, entonces no pude entrar ayer a la clase. Lo siento, le pregunté por su abuelita y ya no me contestó, me dijo que ya estaba bien. Ah, pero como ya es todo el tiempo pasa así, día bien, días. Ok, bueno, esperemos que se mejore, ¿ok? Excelente. Very primero good. Día. Ok, and I'm sorry. Ok, entonces vamos a ver la palabra, ¿cuál fue la palabra, Yesli? A ver si no se me ha dormido todavía. Actually, yes. Y lo que vamos a ver primero lo que vamos a ver que es actually. ¿Para qué se usa el actually? Y ayer dimos más o menos para qué se usaba. Torres, ¿me puede ayudar para qué se...? Señor Peña, bienvenido. Thank you. Good evening. Good evening, señor Peña. Ok, entonces el actually lo vamos a ver para qué lo usamos, el actually en realidad. Vimos a largo rasgo. ¿Qué dijimos, Torres? ¿Para qué dijimos que lo usamos? Sarita, ¿cómo está? Voy a compartir pantalla. I'm going to share screen with you, ok. Pero Torres me va ahorita a decir lo que más o menos dijimos ayer a largos rasgos, que era el actually. ¿Y qué dijimos, Torres? Que no era actualmente, sino no, realmente. Realmente, sí. ¿No? Usted también dijo otra palabra. Sí, que realmente. Realmente, y la otra era actualmente, ¿verdad? Realmente y actualmente, dependiendo cómo hablamos. Que no era actual, actualmente, sí. O... Sí, ajá. Que sí era realmente. Ok, entonces, actually, we use actually to indicate that a situation exists. O sea, usamos esa palabra para indicar que una situación existe, ¿ya? O ha sucedido. O para enfatizar también que algo es cierto. Para eso, esas son las tres cosas que la vamos a usar. Lo vamos a usar para indicar que una situación existe, que ha pasado o ha sucedido, y para enfatizar que algo es cierto. Actually, yes. Para eso lo vamos a usar el actually. Y lo vamos a ver en cuatro diferentes formas. Lo vamos a ver en cuatro diferentes formas. Four different, ways. Yeah. Cuatro diferentes formas. Eso sería cuatro diferentes formas que lo vamos a ver. ¿Ya? La primera forma que lo vamos a hacer, y lo vamos a ver detalladamente, ¿verdad? Ahorita lo estamos viendo nomás, le estoy dando como una agenda de lo que vamos a ver por medio de la torre. Entonces, en four different ways, aquí le falta el punto decimal. Y lo primero es emphasize a fact. Entonces, emphasize a fact. Yeah, emphasize a fact. Emphasize a fact. No, no se ve bien así. Emphasize. Sí, emphasize a fact. Uh-huh. Sí, está bien. Emphasize a fact. Entonces, ¿alguien sabe qué es un fact? Yes, ¿qué es un fact? I don't know, teacher. You don't know? Okay. ¿Alguien que sepa? A fact? No es un hecho. Un hecho, yes, un hecho. A fact es un hecho. Yes, es un hecho. Okay. Entonces, para enfatizar un hecho, ¿verdad? Emphasizes a fact. Y lo vamos a usar también para express. Surprise. Express surprise.
Surprise. Express surprise. ¿Ya? O sea, cuando nosotros estamos, nos ha sorprendido algo, podemos usar el actually. Y la tercera forma que vamos a ver es para correct someone politely. Si queremos nosotros corregir a alguien politely, correct someone politely. Yeah. ¿Qué es politely, Torres? Es como, no sé, un, no estoy seguro. No, okay. ¿A quién le puede ayudar? Natalie. Mm-hmm. Natalie. ¿Aseverar? No. ¿La Lisette? ¿Aseverar algo? No sé si es amablemente. Amablemente o educadamente. Yes. Cortésmente. Cortésmente, yes. Politemente es educadamente. Mente, yes. Educadamente, cortésmente, educadamente. Yes. Eso, entonces, correct someone politely. O sea, si usted quiere corregir a alguien cortésmente, educadamente, usted usa actually. Yes. Y la otra, la última que vamos a ver es para change topics in a conversation. En caso de que usted diga change topics in a conversation, en caso de que alguien esté hablando de algo, usted actually, usted cambia topics. O sea, ¿qué es un topic, Selena? Tema. Un tema, un tema. Temas. Temas, yes. Topics, temas. Muy bien. Entonces, esos son. Entonces, la primera que vamos a hacer va a ver para emphasize a fact, un hecho, express a surprise. Cuando usted quiere expresar algo que lo ha sorprendido o que lo ha anonadado. Entonces, oh my God, actually. Y para correct someone politely, también usted dice actually. Change topics in a conversation, usted dice actually. Okay. But let's start with pronunciation. ¿Cómo vamos a pronunciar ese? El actually, ¿ok? Entonces, actually, se dice actually, ¿verdad? Se ve como que se dijera actually, pero es actually. Y él tiene, ¿cuántas sílabas tiene eso, Cristian Melara? Cinco, ok. Vamos a ver, act sería una. Esa sería una. Chu. Sí. Así. A. Li, ¿verdad? ¿Ya? Uno. ¿Cuántos tenemos? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro sílabas. Entonces, esta sería act, chu, a, li. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo pronunciaríamos nosotros, Beatriz Galdames? Actually, ¿verdad? Sí, así se lo pronunciaríamos nosotros. Pero para oírse más nativamente el norteamericano, solo lo acentúa con tres. Dice actual y li. ¿Ya? Yeah. Y dice actually. ¿Ya? Yeah. Entonces el schwa no se escucha el schwa, sino que se escucha como actually. ¿Sí? Repitámoslo. Actually. Yes, no actually. Yeah? No es actually, sino que actually. Actually. Yes, I am your friend. Yeah, not your enemy. Yeah.
¿Qué le dije ahí, Roberto? Actually, I am your friend, not your enemy. Roberto, chicas. Hi. Hi, ¿qué le dije ahí? Actually, you are my friend, not my enemy. Como que realmente tú eres mi amigo y no mi enemigo o algo así. Exactamente, sí, ajá. Exactamente. Entonces, ahí estoy enfatizando un hecho, ¿verdad? Actually, ¿sí? Y no se escucha actually. Actually, I am your friend, not your enemy. No se escucha así. Se escucha actually. Actually, you are my friend, not my enemy. ¿Ok? Entonces, asegúrense de que cuando pronuncian eso, lo pronuncien de la forma que, ¿verdad?, se escuche más... más native speaker. Actually. Cuando se dice rápido, como que no se alcanza a descifrar. Entonces, actually. ¿Ya? No, actually. Entonces, ¿estamos bien ahí? Sí. Entonces, vamos a usarlo en la primera forma, que es emphasize a fact. ¿Ya? Peña, señor doctor, ¿usted ha manejado de San Salvador a La Unión? Yes. Yes, ok. ¿Y de La Unión a San Salvador? Yes. ¿Y cuál es más rápido, de San Salvador a La Unión o de La Unión a San Salvador? El mismo tiempo. No hay subidas de aquí para allá o de aquí o de allá para acá. I travel for Pan American. Excuse me, for a litoral. Litoral, okay. Y es el mismo tiempo. Yo he oído que es más tiempo por las subidas. Sí, piensa de que por el tráfico siempre nos hemos ido acá por el litoral, ¿verdad? Se va uno aquí carretera por el aeropuerto, ¿verdad? Y antes de llegar al aeropuerto se desvía a salir por el litoral, ¿verdad? Ahí es más que todo plano, solamente ya llegando a Usulután solo hay una cuesta de un medio kilómetro. ¿De aquí para allá o de allá para acá? De aquí para allá. Ok, quiere decir que en esa cuesta si hay mucho tráfico, ahí nos vamos a embotellar por los trailers. ¿Sí? No. No, fíjese que ahí en esa parte, como aquí por Usulután, la carretera litoral, dentro de la ciudad. Entonces, las rastras, como solo es por temporadas también, ¿verdad? Entonces, son desviadas por otra calle. Ok. Y de aquí a, si nos vamos por Santa Tecla, de aquí a Las Moras o de aquí a qué otra ciudad hay por ahí. Sí, San Salvador al desvío de Sonsonate. Es la misma la distancia, sí, pero el tiempo que se toma de San Salvador al desvío de Sonsonate es el mismo que se toma desvío de Sonsonate a San Salvador. Digo, por la cuesta de los Chorros para abajo. Sí, se tarda uno más de San Salvador a Sonsonate por el retorno, ¿verdad? Por el puente que pasa, que son largas las colas actualmente. Ok, entonces vamos a decir eso. Vamos a decir it actually takes a longer drive, yes, from el desvío de Sonsonate to San Salvador. It actually takes longer drive
from el desvío de Sonsonate to San Salvador that takes from San Salvador from San Salvador to el desvío de Sonsonate. Ok, entonces esto sería algo que es emphasize a fact. Esto es algo que nosotros estamos diciendo algo cierto, ¿verdad? Algo que es cierto. Dice, it actually takes longer drive from el desvío de Sonsonate to San Salvador that it takes from San Salvador to el desvío de Sonsonate. ¿Sí? Bien. Y lo entendemos todos correcto, lo entendemos como que fuera español, porque ayer estuvimos practicando esto de cómo entender y cómo, digo yo, cómo no traducirlo, sino que de entenderlo de la forma más correcta. It actually takes longer drive from el desvío de Sonsonate to San Salvador that it takes from San Salvador to el desvío de Sonsonate. ¿Estamos bien, Natalie? Yes, teacher. Okay. Entonces, vamos a ver, Beatriz, vamos a ver. Si yo le hago una pregunta, esta, do you know, do you know the teacher? Do you know the teacher? Ok, vamos a ver si podemos hacer una respuesta a esto. Do you know the teacher? Yeah. Pero usted, o sea, no lo conoce bien, ¿verdad? No lo conoce bien al teacher. Entonces, vamos a decir algo que es verdadero. Emphasizes a fact. Algo que enfatice eso, que usted no lo conoce al teacher. Do you know the teacher? Si el señor el doctor Peña le dijera, Beatriz, do you know the teacher? Y usted dice, well, ¿qué es lo que ha hecho? Yeah. Pongamos que usted, en español, como dijera, si yo le digo, ¿usted conoce al doctor Peña Hernández? ¿Qué me dijera usted? Realmente no. Ok. Pero no así, ¿verdad? Do you know Doctor Peña Hernández? Yeah. Con Z de sapo, no, ¿verdad? Z de zapato. Yes. Sí, yes. Con Z. Okay, very good. Gracias, Sarita. Do you know Dr. Peña Hernández, Beatriz? No. Entonces, no, dice usted no. Okay, no. ¿Y ahí? Actually, I don't know. Pero... ¿cómo sabemos nosotros que usted no lo conoce? Si se fija aquí, dijimos, actually, takes longer drive from el desvío de Sonsonate to San Salvador that it takes from San Salvador to el desvío de Sonsonate. Pero estuvimos nosotros maquinando eso con el doctor, ¿verdad? Mire, manejó de aquí para allá. Oh, no. Entonces nos dimos cuenta que no, porque tenemos algo que nos respalde esa respuesta. Y en esto vamos a respaldarlo con... ¿usted lo conoce afuera, el doctor? ¿Lo ha visto afuera? No. ¿Solo dónde lo ha visto? En clase. Ok. ¿Y ha hablado alguna vez con él? Sí, ¿verdad? No. ¿No lo puse a hacer ejercicio alguna vez? No. No. ¿Con quién habló usted antes?
acuerdo. ¿Alguien se acuerda que habló? Cristia, ¿usted se acuerda que habló con alguien? Yes. ¿Con quién habló usted? Con Beatriz, creo. Ok, do you know Beatriz? Yeah, Beatriz. Vamos a ver, do you know Beatriz? Entonces yo le digo a usted, Cristia, do you know Beatriz? Le dice, no, 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 pero no. Hemos hablado ya en clase, pero nunca no hemos nos hemos encontrado verdaderamente en alguna parte. ¿Sí? Entonces diríamos nosotros, we have, lo podemos poner así, we have, o le podemos dar nosotros we've, nosotros dale esto, we've, yes, we have spoken in class, in class, ¿verdad? Porque han hablado en clase, ¿verdad? No, we have spoken in class, hemos hablado en clase, yes, but yes, uh-huh. But we, pues podemos decirlo, we have, o we have never, ¿verdad? Vamos a hacer una, ¿me pueden por favor callar el perrito? Gracias. We have spoken in class, but we've never actually, never actually met. Yes. Okay. Ahora, ¿entendemos esto? No. We've spoken in class, but we've never actually met. Sí, miramos eso. Una pregunta. Do you know Beatriz? Y esto estamos viendo, emphasize a fact. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de poner cosas reales, ¿verdad? Cosas reales en la conversación. Do you know Beatriz? No. We have spoken in class, but we have never actually met. Entonces quiere decir que es una coincidencia que tiene solamente que la ha visto en clase, pero en realidad nunca se han visto afuera. Yeah? No, we've spoken in class, but we've never actually met. Hoy en la noche, cada uno de ustedes me va a hacer un ejercicio con cada una de estas. Uno va a hacer la pregunta y el otro le va a contestar de esta manera. Ya, entonces si usted no me entiende esto, por favor pregúnteme, hey teacher, pero ¿cómo está eso? Ya, porque tiene que incluir esta, no solamente no, sino que tiene que dar qué es lo que ha pasado, ya, y algo que indique que sí, en realidad no lo conoce, porque no lo conoce porque nunca lo ha visto afuera, ¿verdad? En este caso, me toma más, es más largo la manejada desde el desvío de Sonsonate hasta San Salvador que lo que toma de San Salvador a el desvío de Sonsonate. Porque estuvimos platicando con el doctor y él me dijo, sí, mire, por esta razón es que, ok, entonces yo ya puedo poner eso porque sí, es algo verdadero, ¿verdad? It's a fact. ¿Estamos ahí? Teacher. Yes, ma'am. O sea que, aparte de decir, no la conozco, tengo que hacer como una aclaración más. El no fact. Solo decir, no sí. La conozco. Sí, el fact. Yes, el fact. Esto, el fact. Algo que indique que sí es cierto que no la conoce, porque no la conoce. Ya. Yeah. Yes. No, we have spoken in class. Es cierto, sí. Hemos hablado en clase. Pero nosotros nunca nos hemos visto, ¿verdad? Nunca nos hemos visto. But we've never actually met.
pero no hemos nunca realmente encontrado, no nos hemos encontrado ni una vez. Yeah. Da esa explicación. ¿Ok? ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Ya puedo borrar esto. Vamos a ver al otro, que es el segundo, que es expresses a surprise. En este caso, usted va a indicar algo que la sorprende, ¿verdad? Indicar algo que a usted la está sorprendiendo. ¿No? Y el segundo es expresses a surprise. En este caso, vamos a ver cómo es que usando el actually en una oración, expresa algo que lo sorprende. It looks like looks like let's see, Selena. Hoy es la noche de Selena. Looks like Selena actually, Selena con doble L, no una L. Selena actually logged in on time. Yeah. Okay. ¿Qué es lo que da ahí algo de que sorprendido a Roberto Chica? ¿Qué es lo que en esta oración le indica a usted que haya habido algo que lo sorprende? Lo deja así como, esto no pasaba antes. Pues la primera parte no me queda muy claro. Cuando dice it looks like. It looks like. Esta frase lo que quiere decir es parece que. O sea, okay. Parece que. O sea, como parece que Selena realmente como que se logueó a tiempo. A tiempo, sí. O ingresó a tiempo. ¿Y qué es lo que lo sorprende a uno? Eso. Hey. Parece que Selena se hoy llegó a tiempo a clase. Llega a tiempo todo el tiempo. Roberto, chica. Basado en esta oración. No, ¿verdad? Al parecer no, yes. Entonces, pero es mentira, Selena, usted siempre está en tiempo, este nomás es un ejemplo. It looks like Selena actually logged in on time today. Today, yeah. Voy a poner aquí today, yeah. It looks like Selena actually logged in on time today, yeah. O ponemos Natalie. Ok, entonces está sorprendido. Eso es algo que lo sorprende, ¿verdad? ¿Sí? Alguien estaba platicando con déjeme ver con quién está platicando ahora, que me dijo que estaba bien cansada. ¿Quién fue que me dijo? Beatriz, ¿usted me dijo que estaba cansada? ¿Sí? Ok. Vamos a decir que algo Beatriz se durmió en clase. Vamos a expresar algo que indique una sorpresa, que ella nunca se duerme en clase, ¿verdad? Y ella hoy estaba, se quedó dormida en clase. Ok, vamos a decir Beatriz. Que nunca se ve cansada. No, ya pero este día sí. Se ve cansada. No, se durmió. Beatriz, oh. Yes, sí, se durmió. Beatriz, de mentira, ¿verdad? Beatriz was so tired. Yes, tired. ¿Cómo se dice? Actually, yes. Fell asleep, quiere decir, se durmió. Yes. In class. Yeah. Beatriz was so tired, she
Actually, she fell asleep in class. ¿Sí? Pero le damos una, lo enfatizamos, ¿verdad? Así como, como causando una sorpresa. ¿Cómo lo enfatizamos? ¿Cómo le hiciéramos, cómo leyéramos esa oración a Torres? ¿Cómo? ¿Cómo la leyéramos para indicar que estamos sorprendidos que ella se haya dormido en clase? Ah, como así exaltados. Sí, ajá. Este, no sé. Uh-huh. Beatriz was so tired. Actually, she fell asleep in class. Yeah, she fell. Yeah, she fell. Yeah. She fell. She fell. Yeah. Asleep in class. Asleep in class. Yes. Beatriz was so tired. Actually, she fell asleep in class. Yeah. Ok, entonces se le da esa enfatizar, o sea, esto que exprese una sorpresa, que estoy sorprendido de algo que pasó. Y sí, estaríamos sorprendidos si ella se llega a dormir algún día en clase, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? Ok, very good. Excellent. ¿Quién tiene carro? De aquí, todos, ¿verdad? Pero ¿quién tiene el carro más bonito? ¿Quién? ¿Nadie? ¿Alguien tiene un televisor que lo quiera vender? ¿Nadie? Hey, ¿no? ¿Alguien tiene una casa que la quiera vender? ¿Nadie? Algo que quieran vender, pues, para hacer una oración. Madera y hierro quiero vender, teacher. Usted, pero, ok. Entonces usted se fue a vender madera y hierro a la playa, ¿ya? Donde no se vende nada. Y Beatriz dice, a la playa. Sí, porque ahí no se va a vender nada, ¿verdad? Y vamos a decir que Sarita verdaderamente vendió madera en la playa, ¿ya? ¿Ya? Ok, entonces vamos a decir... Did you hear? Oíste, ¿verdad? Escuchaste o oíste that Sarita, actually, Sarita, did you hear that Sarita actually sold all construction material. ¿A dónde lo vendió? ¿En qué playa? Metalillo. ¿En Metalillo? Metalillo. Okay. Did you hear that Sarita actually sold all the construction material? ¿Qué le falta? The construction material in Metalillo. Ok. ¿Y dónde está la sorpresa ahí, Lisette? ¿Por qué es que suena eso como que es imposible que ella lo haya vendido? Porque estaba en la playa. Sí, porque estaba en la playa. Y es casi imposible vender. Casi todos los ranchos van allí. Y ella vendió todo el material de construcción en Metalillo. Entonces, ¿y cómo lo leyera, Lisette? Escuchaste que Sarita, de hecho, vendió todo el material de construcción en Metalillo. No me lo está leyendo, ¿verdad? Me lo está traduciendo. Léamelo. Ok. ¿Escuchaste que Sarita realmente vendió todo el material de construcción en Metalillo? El Torre le da risa. No me lo está leyendo, me lo está traduciendo. Léamelo.
Oh. En inglés. Y nadie me dice, lo leí dos veces. Es que le es tan bonito que todos así, ¿eh? Oh. Sorprendido. Surprise. Surprise, okay. Okay. Did you hear that Sarita actually sold all the construction material in Metalib? Yes, there we go. Did you hear that Sarita actually sold all the construction material in Metalio? Yes, okay. Entonces, eso da énfasis porque te dice, en Metalio, ¿y quién va a comprar material allí de construcción? No mucha gente, ¿verdad? Ok, entonces, ese es en el caso de que usted quiera énfasis. Ahora, para corregir a una persona, someone politely, vamos a ver cómo hacemos... Para corregir a alguien polite. Ya puedo borrar esto. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Cómo se construyen estas oraciones? ¿No? Ok, vamos a borrarlo. Ok. Y entonces nos falta a... Correct, ¿verdad? Correct. ¿Usted trabaja, Natalie? Who do you work for, Natalie? Human resources. Okay, the department that where you work is a human resources, but the human resources at what company? Who do you work text for? To fill. I'm text sorry? To fill. Okay. Text to fill. Textile? Text to fill. The name is text to fill. T-E-X? T-E-X-T? T? T-U? U? F? F. F. I. Text to fill. Text, okay. Text to fill. Es como textil, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, si yo le pregunto, do you work for the government? Y usted dice, vamos a ver. A corregir, ¿verdad? Que usted no trabaja para el gobierno. Usted me va a corregir a mí. ¿Ya? Y usted dice, le estamos dando algo así como excitement. ¿Ya? I don't work. ¿Por quién? For government. For the government. I don't work for the government. Actually? I work for text to fill. Mm-hmm. Actually. Yeah. I don't work for government. I work for text to fill, actually. Y le da ese énfasis. Yeah. Oh, I don't work for the government. I don't work for the government. I work for text to fill, actually. See? Yeah? Entonces usted me corrigió. Dice, I don't work for the government. Y me dijo por quién trabajaba y después realmente. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Beatriz, are you single? Oh, oh,
Ah. I am not. ¿Qué? Single. Single. Ajá. Period. I am married. Comma. Actually. Okay. Beatriz, are you single? I'm not single. Oh, I am not single. I am married, actually. Pero dígamelo así, así como que me está, oiga, esto es, me está educadamente, me está corrigiendo a mí, ¿sí? Entonces yo le digo, Beatriz, are you married? Are you single? Y usted dice, oh. Ya lo voy a corregir, teacher. Oh, I am not single. I am married, actually. Yeah? Yeah? Sí, se da cuenta. Ok. Sarita. Are you a doctor, Sarita? Teacher, Antonio. I am not doctor. I am not a doctor. Doctor, yes. I am a teacher. Teacher like you. ¿Y después? Sarita, ¿y después? Ahorita. Un momentito, por favor. Solo falta ahí, Sarita. Actually, yes. Okay. Yeah. Oh, I am not a doctor. I am a teacher like you, actually. ¿Sí? Entonces, politely estamos corrigiendo algo, ¿verdad? Carmina. I am a teacher like you. Teacher, Carmina, are you watching TV? No. Siga, Carmina. Oh. No, I know. What TV? I am not watching TV. Watching TV. TV. Period. Mm-hmm. I am English class. I am paying attention to the class. Mm-hmm. Y después, okay. Actually, yes, very good. Muy bien, excelente. Actually. ¿Ok? Sí, estamos viendo todos ahí cómo va a estar, vamos trabajando esto. Poco a poco, vean, las oraciones están haciendo más grandes, más allá. Ok. Yesly, are you mad? Oh. Me va a corregir, ¿verdad? Va a corregir al teacher porque el teacher la está acusando de que ella está enojada. Y ella dice, are you mad? Oh, I am not. I am not mad. Uh-huh.
Hi. I am. Si no está enojada, ¿qué está? Si no es rica, es pobre, ¿verdad? Y si no está enojada, feliz. Está feliz. I am happy. Yes. Okay. I am happy. Oh, no, le vamos a poner very happy. Yeah. Very happy. Ajá. Actually. Actually, yes. Mm-hmm. Actually, yes. Okay, no. Oh, I am not mad. I am very happy, actually. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, Beatriz, con estas oraciones? Corrigiendo, educando. Corrigiendo, yes, yes. Uh-huh. Ok. Roberto Chicas. ¿Dónde vive usted? I live in San Marcos. Okay. Vamos a ver, ¿quién le voy a preguntar esto? Sí oyeron, ¿verdad? Que Roberto Chica vive en San Marcos. Y yo le digo... Y me va a corregir Torres. How long has Roberto Chicas living in San Salvador? Oh, Roberto Chicas are not live in San Salvador. He live in San Marcos. Actually. Lives in San Marcos, actually. Live. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Y eso fue un poquito más largo, ¿verdad? Lo podemos decir, oh, vamos a aprender una foca más corta. Oh, he does not live in San Salvador. San Salvador. Es lo que me dijo, ¿verdad? He lives. Yes. He lives in San Marcos. Yeah? ¿Verdad? Actually. ¿Sí? Oh. He does not live in San Salvador. He lives in San Marcos, actually. ¿Sí? Me corrigió allí. O también me podría haber dicho, actually, ¿cómo? Cama. Siempre la cama lo que hace es enfatiza una pausa. No le va a servir solamente cuando usted esté hablando, sino también para la escritura. Actually, he lives in San Marcos, yeah, in San Marcos, now, yeah, okay, es una más corta, ¿verdad? Yeah, sí, lo podemos ver eso, la forma más corta, lo podemos ver, Lisette. Sí, ok. Entonces, do you work for the government, Lisette? Ahora contésteme de esta forma, sí. Actually, I work for private. For private? ¿Qué? Private. No sé cómo decir empresa privada. ¿Y cómo se llama esa empresa privada? No, I don't have a work teacher. Oh, you don't work. No, no, entonces usted me dice, sí, do you work for the government? No. Actually,
am studying at the university. Yeah. Yeah. Actually, I am studying at the university. There we go. Yes. Entonces, usted me corrigió diciéndome dónde esté es que estudia. Ya en vez de decir aquí, no, I don't work for the government. Esta no es, no es una forma incorrecta, ¿verdad? Eso es forma correcta, pero si se fijan, es más larga. Ya. Entonces, Crisia, Crisia, are you married, Crisia? No. Aquí, fíjese aquí, aquí, esta, esta es la que estamos partiendo. Ajá. Actually, I am not married. Actually, I am single. Esa sería, o sea, okay. Me está corrigiendo. Yo le dije, está casada, y usted me corrigió. Actually, I am single. Yes. Actually, I'm single. Entonces me está corrigiendo de una forma más corta. ¿Se acuerdan como, como las respuestas largas y cortas a una pregunta? No, I don't. No, I don't. No, I am not married. Are you married? No, I am not. O le puede decir, no, I am not married. ¿Se acuerdan de eso? Entonces esta casi es lo mismo. Actually, actually I am married. Are you single, Beatriz? Actually, I am married. There we go. Actually, I am married. Ya me está corrigiendo de una forma más, más como diríamos nosotros, más profesional, ¿verdad? Más, sí, educadamente. Ok, so now vamos a dejar aquí, hasta aquí, y mañana vamos a seguir con lo demás. Acuérdense que la plataforma, el examen final tiene que quedar terminado hoy. Actually, you have to be done today. Ya, porque hay, mañana ya van a enviar toda esa información para INSAFORP, todos los que tienen que enviar a INSAFORP. Todos los ejercicios hay que hacerlos en la plataforma y el examen final, ¿ok? Si alguien tiene problemas, yo de todos modos me quedo hasta medianoche siguiendo los videos todos los días, así es que me pueden llamar o me pueden mandar un texto diciéndome, mire, tengo problemas en este, para hacer una sesión en Zoom y la lo arreglamos, ¿ok? Pero please, seek help. Si hay algún amigo de ustedes que les puede ayudar, llámenlo, o sea, pónganse en contacto para que lo hagan así en pareja. Así es que tratemos de hacer eso, ¿ok? Now you can actually use actually to correct yourself. Now you can actually use actually to correct yourself, o sea, nos podemos corregir nosotros mismos con esta, con este tipo de actually, ¿verdad? Y cualquier cosa que nos digan, podemos corregir a las personas de una forma polite, ¿ok? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahora? Yo sé que es bastante, hay bastante información, por eso es que, si se fijan, ayer que me preguntaron, ¿me hubiera puesto a explicar esto? No lo hubiéramos terminado, jamás. Así es que, actually, it's too much information. Yeah, actually. Okay, very good. No los he dormido todavía, ¿verdad? Ni los he perdido todavía. Okay, okay. So until tomorrow, I see you tomorrow. Have a good night, all of you. Work hard on the platform and try to finish as much as you can. Okay, okay. Until then, see you tomorrow. Bye. 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 God bless you.